Luego de terminar estas tres noches maravillosas que hemos vivido los arroyitenses en esta sexta edición de Arroyito, la dulce ciudad del país a nivel provincial, y la primera edición de la fiesta nacional, la verdad que uno, el balance es sumamente positivo, la verdad que estamos muy contentos, muy felices, es lo que nos transmite la gente, no la gente que viene al evento. Esta vez el Estado Municipal hizo un sacrificio enorme para que ninguna de las tres noches la gente tuviera que pagar. La verdad que estamos convencidos de que esta fiesta en poquitos años se ha instalado, ¿no?, en la gente. Decíamos recién a colegas de ustedes que es una fiesta que ya se ha metido en el corazón del arroyitense, ¿no? El formato, como se fue terminando, creo que es el formato ideal en donde el Estado hace la inversión para que se promocione realmente esta fiesta y pueda venir mucha gente de toda la provincia y los centros vecinales de nuestra gente, de nuestro pueblo, sumados los dos clubes como el Cultural y 24, realizan las comidas del mundo y pueden llevar recaudación para ellos. Imagínense que hasta la silla, lo que se recauda en el estacionamiento, es todo para las instituciones locales. Por eso acá hay que comprender el espíritu de esta fiesta. Es una fiesta popular en donde nació nuestra gestión de gobierno, pero que tiene que superar cualquier gestión, producto de que es una fiesta que lo ha adoptado la gente, y en este caso las instituciones, que son las que realmente se benefician con estas tres noches maravillosas que uno fue viviendo en estos 6 años, ¿no? Bueno, muy poco ya de dejar formalmente lo que fueron 8 años de gestión, como usted dijo, buscando que esta fiesta realmente se instalara. ¿Cuáles son los augurios como ciudadano dentro de 15 días para la nueva gestión que venga dando continuidad a esto que ya tuvo 6 ediciones provinciales y una nacional? Primero, soy un intendente que después de 8 años uno está convencido de que hay políticas de Estado que se deben continuar. Las cosas buenas que se hacen de una gestión tienen que trascender los intendentes. Por supuesto que yo podré nombrar algunas y a lo mejor las nuevas autoridades pueden que no las vean así, pero siempre creemos que las cosas buenas se tienen que seguir. Creo que a nivel cultural es después de muchísimos años se ha visto el crecimiento absoluto que ha tenido en este caso la cultura en Arroyito, producto de siempre el Estado apoyar. En materia de vivienda, bueno, no hace falta que uno digamos muchos más, ¿no? Creo que la misma mismo vecino le va a exigir a las próximas autoridades que hay que entregar vivienda cada 6 meses. En el tema de desagües pluviales, bueno, creo que si se continúa con la política del master plan, que ya está hecho el estudio, ya tenemos los planos hechos, ya tenemos todo, y una gran parte importante hay que continuarla para resolverle en definitiva los problemas de desagüe y de inundación en nuestros vecinos. Bueno, todo lo que se hizo en lo que es en materia de la revalorización de los espacios públicos y un montón de cosas, el hospital, y quizás podríamos hablar mucho más. Y si lo llevamos a lo que estamos aquí, en esta finalización de esta sexta fiesta provincial y primera nacional, bueno, una continuidad tiene que existir, tiene que haber, pueden cambiar, pueden mejorar cosas que seguramente todo es mejorable, pero esta fiesta tiene que continuar, producto que ya se le metió en el corazón a los arroyitenses y que el formato es el que sirve, en donde las instituciones locales son los que se llevan la recaudación de 3 días. Así que bueno, estamos contentos y creemos que muchas cosas se van a hacer ahí, ¿no?